Una obra muy importante gestionada por la gobernadora ante Nación. Para eso firmamos un convenio con Vialidad Nacional y estamos en el sexto mes de ejecución. Estamos quizá en el sector más complejo. Esta primera etapa es hasta la calle Boc y en este momento estamos haciendo intervenciones en el Monolito, que es el lugar donde estamos ahora. Y bueno, los barilochenses seguro que saben de la complejidad de este sector y dentro de muy pocos días vamos a comenzar también con excavación, porque esta, vale aclararlo, no es una obra vial solamente que va a permitir mejorar muchísimo la calidad de quienes transiten, de todos los que transiten, es decir, la calidad de los automovilistas, los peatones, los ciclistas, los motociclistas, sino que además es una obra de saneamiento, porque nosotros estamos haciendo una obra que es el pedido de la gobernadora para que en los próximos 10 o 15 años no haya que hacer intervenciones de rotura de ese nuevo pavimento. Por eso estamos haciendo cañerías de refuerzo de agua, cañerías de refuerzo de cloacas, todo lo que son los tendidos eléctricos que hoy vemos aquí, estamos colmados de cable, van a quedar soterrados, o sea, van a ir cañeros y todo va a ir subterráneo. Y esto complementado con una nueva obra de iluminación. Es decir que es una obra completa que, como decía, comenzó hace 6 meses, pero bueno, estamos en un punto, en el punto más difícil. El avance de los 6 meses no refleja lo que va a pasar en el futuro cuando ya comencemos a un mejor ritmo de obra. También tenemos en cuenta que nos tocó la época estival, donde a pedido del municipio bajamos un poco el ritmo de obra porque realmente sabíamos que bueno, el tránsito era demasiado importante, y acá estamos trabajando en una zona con limitaciones, pero mantenemos siempre el tránsito activo, es decir, no generamos cortes de tránsito. Sí, hacemos algunas limitaciones, pero lo vamos a mantener siempre, vamos a permitir el tránsito.